columna enemiga de 400 al mando de Saturnino Samaniego. Cuando trataba de retirarse, se regresó a salvar a su hijo Gil, que habían secuestrado los soldados españoles y que permanecía oculto en una casa de estos, que estos incendiaron a propósito, y ahí perdió la vida el 6 de octubre de 1812. Fue sepultado en Tehuacán con honores militares. Daños en la cúpula de su iglesia principal, y que por encontrarse muy cerca del epicentro y de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, también sufrió daños muy considerables la casa en donde habitó el generalísimo José María Morelos y Pavón, ahí en Tepecoacuilco. Aún así, me dice que el honorable ayuntamiento de Tepecoacuilco de Trujano Guerrero vio imágenes de Huajuapan y que nos envía su solidaridad. La grandeza de los pueblos no se mide por su tamaño, sino por la solidaridad que muestran entre ellos. Huajuapan, eres grande, yo te admiro. Huajuapan, eres grande, te venero. Como mi madre te quiero, como mi cuna te miro. Ánimo, Huajuapan. Gracias. Thank you.